Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Adrián Medellín y no saben lo feliz que estoy de saludarlos nuevamente. Hoy nos vamos con una de las preguntas más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo las mujeres me preguntan mucho esto y es, Adrián, ¿cómo hago para mejorar la parte más baja de mi abdomen después de mi embarazo, después de mi proceso de reducción de grasa o lo que sea? Esa parte es la que más se me complica. Resulta que sobre esa parte tenemos más unos almacencitos donde se guardan la grasa, que son los adipocitos. En esa parte tenemos muchos adipocitos y por eso ahí se acumula más la grasita. Además, hay que tener en cuenta varios factores, fuerza de gravedad, malas posturas, que ya lo habíamos hablado en otro video anterior. Entonces, sobre esa parte se acumula mucha grasita. Pero tengan en cuenta que siempre que ustedes trabajan el abdomen, están trabajando el abdomen completo. No es que se trabaja una parte u otra. Obviamente, dependiendo del ejercicio que utilicemos, que eso es lo que vamos a ver hoy, podemos estimular un poquito más ciertas zonas, pero el abdomen siempre va a trabajar completo. Segunda recomendación, lo que siempre les digo, llevar una adecuada o una alimentación balanceada. Podemos hacer los ejercicios que queramos, pero si no lo combinamos con una adecuada alimentación, vamos a fortalecer el abdomen, por supuesto, pero no vamos a empezar a reducir todo ese tejido graso. Así que empezamos con nuestros ejercicios. Primer ejercicio, lo único que voy a utilizar es una colchoneta. Si no tengo colchoneta, una playera, una camiseta o cualquier cosa que me proteja mi espalda. Primer ejercicio que les voy a recomendar es este. Vamos a hacer 12 repeticiones. Llevo junto, llevo afuera, llevo adentro, llevo afuera. Siempre el estímulo sobre esta zona y vamos a hacer 12 repeticiones. Vamos a hacer 15, vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Oh! Muy bien. Vamos a hacer en este de 4, vamos a hacer 5 series de 12 a 15 repeticiones. Este va a ser nuestro primer ejercicio. Segundo ejercicio va a ser... ¡Oh! Este es uno de mis favoritos. Vamos a hacer de 12 a 15 repeticiones en este también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Muy bien. Segundo ejercicio. 5 series de 12 a 15 repeticiones. Vamos para nuestro tercer ejercicio. Vamos a hacer esto en esta misma posición. Vamos a hacer 20 repeticiones para que sean 10 y 10 por cada pierna y vamos a hacer esto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así serían 10 y 10 por cada lado. Bien conectados con el abdomen. Ok, este es nuestro tercer ejercicio. Vamos para nuestro cuarto ejercicio. ¿Qué va a hacer esto? 1, 2, de 12 a 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, cuarto ejercicio, llevamos 4, les voy a dar el quinto, el bonus track, último ejercicio, vamos, va a ser en esta misma posición. Recuerde que cuando tratamos de estimular la parte inferior de nuestro abdomen, es sobre todo con elevación. Estos ejercicios, miren que yo casi no los involucro porque son como para personas más avanzadas, porque cuando no tenemos conciencia sobre nuestro abdomen, empezamos a sentir el estímulo sobre el iliopsoas. Así que hay que estar muy concentrados sobre la parte que estamos trabajando. Último, quinto y último ejercicio. 15 también. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien. 5 ejercicios. Todos van a ser de 5 series y todos de 12 a 15 repeticiones. Estos eran mis recomendados para hoy. Sé que les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estos ejercicios los vamos a combinar con los otros ejercicios para abdomen que hemos visto, que se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Suscríbete si no te has suscrito. Déjame un like si quieres que sigamos haciendo este tipo de ejercicios. Vamos a compartir este video con todas las personas. Nuestra familia tienen que ser los primeros en hacer este tipo de ejercicio. Nuestra novia, su novio, su esposo, sus hijos, sus amigos. Vamos a compartir esto por todas partes y por todas las redes sociales. Otra recomendación, no se olviden, por favor, lo de la alimentación. Muchas me dicen, Adrián, yo entreno, yo hago ejercicio, yo hago abdominales, pero no veo resultados, y es porque no tienen una buena alimentación. Eliminen gaseosas, bebidas gaseosas, exceso de sal, exceso de azúcar, harinas refinadas, productos de pastelerías, salsas industriales, todo ese tipo de cositas nos hacen acumular mucha grasita sobre nuestro abdomen. Exceso de bebidas alcohólicas, muchos quieren hacer ejercicio, pero cada 8 días están de fiesta, se emborrachan y ya sí quieren mejorar. Entonces, mucho cuidado con eso. Déjame acá abajo todos sus comentarios. ¿Qué otros ejercicios quieres que veamos en este canal? Sígueme en Instagram y Facebook como Adrián Medellín. Voy a estar muy feliz si por Instagram me dan su saludito. Te deseo muchos éxitos. Te mando un abrazo bien fuerte. Recuerda que te quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muy bien.